Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy. Mis amigos, ya nosotros sabemos qué es Hollywood actualmente, ya nosotros sabemos qué es lo que hacen empresas como Netflix, empresas como Warner, empresas como Disney y lo que ya nos debería extrañar a nosotros es... El día que lancen un producto que no tengan estas connotaciones, eso sí sería muy raro. Yo por eso les he dicho, miren, yo no confío en lo que está haciendo Hollywood actualmente. Cada vez que hacen una secuela, una precuela, un reboot, un remake, todo lo que estén sacando hoy en día tiene que ir sí o sí con esto de la agenda de la corrección política. Como sea, la mayoría de las veces lo hacen de una forma tan forzada que no se ve orgánico y que por eso, o sea, causa como fastidio, como molestia, porque no aporta absolutamente nada a la historia. El día de mañana que estas compañías de verdad, de corazón, vayan a sacar una historia en donde quieran contar unos personajes con esas características, ya la gente no les va a creer tampoco, porque constantemente estamos viendo cómo transforman los personajes, los universos, las historias ya establecidas y las vuelven algo que no son. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la corrección política. Siguen perdiendo dinero a mansalva. Y aún así, siguen haciendo esos productos. Y la pregunta que yo les he dicho, ¿quién está pagando esto? ¿Una empresa capitalista? No está hecha para perder dinero. Y esta gente está perdiendo dinero constantemente. ¿Quién les está pagando eso, mis amigos? Antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden, denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada. Y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, en blog, donde sea, para que la gente venga aquí y se entere cómo destruyen su infancia, cómo destruyen sus personajes favoritos. Y cómo siguen intentando ganarse su cariño a través de colorines, de nostalgia y de espejitos e ilusiones. Pero el mensajito está muy claro ahí, mis amigos. Vamos entonces a entrar en el artículo. Y como siempre, por el ladito de allá, les voy a dejar lo que es Hollywood actualmente. Allá ah, se los dejo porque no es una, ni dos, ni tres producciones. Ya la lista es larguísima y va a continuar creciendo. Mis amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirme aquí en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes que ven los videos, comparten en sus redes sociales, crean listas de reproducción aquí mismo en, en, en YouTube con los enlaces de mis videos para que la gente se entere y no se deje engañar por colorines. Es que eso es lo más importante, que la gente no acepte cómo les cambian sus personajes favoritos, sus universos favoritos. Por esto es la corrección política. Es que es constante, señores, cómo cambian eso. Muchísimas gracias a ustedes también que se pueden suscribir como miembros de pago. Muchas gracias a ustedes también que utilizan el super chat en las transmisiones. Es una forma de colaborar a este canal, porque nosotros estamos constantemente aquí en Shadow Band desde hace mucho tiempo ya. Mis amigos, quienes tenían esperanza de que este producto de Bots Like GR fuera completamente limpio contando la historia de este muñeco favorito, pues déjenme decirles que esto es Disney y que sería muy extraño que esta compañía no hiciera lo que están leyendo aquí en el titular. Phyllis Cooper and Critic afirma que Lightyear de Disney tiene una representación sustancial de abecedario. Todos los productos que están sacando hoy en día van encaminados a, 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 a la corrección política. Pero ¿saben qué es lo más triste? Aquí me dicen que soy un homo que susto, que soy un tranque susto, que soy una sopa de miso, que soy yo no sé qué, pero no han podido entender que es que sencillamente estas personas que vienen aquí a insultarlo a uno deberían de ponerse en pie de lucha y exigirle a compañías como Disney que saquen productos originales desde cero, con todas esas características. Porque siempre van a ser la sombra de algo que no es, de una historia que no tiene esa, esas bases. Uno de mis personajes favoritos del manga es Prisionero Lindo Lindo. Me parece muy divertido el personaje. Quisiera saber qué fue lo que hizo tan grave para que lo metieran a la cárcel por acosar a otros superhéroes. Y, y me gustaría ver mucho más de, de ese personaje. O sea que todas esas calumnias que vienen aquí a decir la uno son mentiras. Uno de mis productos favoritos de Hollywood es Entrevista con el vampiro. Es una novela, es una producción, una película homoerótica muy interesante, muy bien desarrollada, orgánica y es excelente. Uno de mis personajes favoritos es Ellen Ripley por encima de cualquier otro superhéroe o superheroína, porque necesita no mucho valor para volverse a enfrentar con los xenomorfos. Pero no entienden los social justice cerros de PewDiePie y están felices con estas mig Estos son migajas. Estos son migajas. Cada vez que dicen que van a oscurecer un personaje, que lo van a cambiar de género, es sencillamente Utilizar la condición de estos grupos minoritarios, porque no son capaces de crear un producto que llame la atención a todo el público y antes están es recibiendo el rechazo de la gente. No son una ni dos producciones. ¿Se acuerdan de Ghostbusters 2016? Nadie quiere ese esperpento. ¿Por qué van a cambiar a los cazafantasmas? ¿Cuál es el problema de que sean tipos? La corrección política es la, la ideología más absurda del mundo porque causa división brutal entre las personas. Las mujeres mejores que los hombres, los negritos mejores que los blanquitos, los homos mejores que los etéreos, la comunidad abecedario mejor que todos los demás. Altamente divisivo. Es una forma de pensamiento que la no deberían de adoptar ni de apoyar. Las personas son importantes por el hecho de ser personas. Suena muy absurdo eso, pero es que hoy en día las cosas están queriendo funcionar muy diferentes de Hollywood. Las personas son importantes si pertenecen a este grupito aquí. Es muy triste, es muy patético eso. La reveladora y crítica de películas, Grey Randall, afirmó recientemente que la próxima película de Lightyear tendrá una representación sustancial abecedario. Randall informó a sus seguidores en Twitter. Sé que algunos de ustedes están desanimados por el puntaje de los Wokternal de Rotten Tomatoes, considerando que, que presenta a la primera pareja abecedario en el MCU. Pero no se preocupen, Disney no se da por vencido. Escuché que también una representación abecedaria sustancial en la IGR, no bus, sino otro personaje, agregó. Esto, mis amigos, es un rumor, es lo que está diciendo Gray Randolph, pero ¿por qué se los traigo a ustedes? Porque a mí me extrañaría mucho que Disney no vaya a hacer eso. Esto va a terminar siendo realidad, porque si ustedes ven todas las producciones que está haciendo Disney, todas son encaminadas en la corrección política. Lo siento mucho, por eso Disney le encanta el PG Tortín, el PG 13. Pero hasta en esto Disney se equivoca. Cuando uno es mayor de edad, uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero asumir las consecuencias de esas decisiones. Un menor de edad no sabe todavía qué es lo que quiere en la vida, pero... Aquí están los de eh, los de Disney presionando para que todos se vuelvan esto. Y la razón no se queden con lo de la industria del entretenimiento. Eso es una forma de eugenesia. Porque, por lo más simple del mundo, lapicito y lapicito no genera descendencia. Taja lápiz, taja lápiz no genera descendencia. Y mientras tanto, en China, las parejas ya permiten tres hijos. Esto es una forma de eugenesia, estar llenándole a los jóvenes con estas tendencias. Pero los mayores de edad son los que deben de asumir las consecuencias de esas decisiones. Por eso los menores de edad, que esto es lo que le encanta a Disney, los menores de edad no fuman, no beben, no tienen pases de conducción, no pueden sacar una cuenta bancaria con créditos porque no pueden asumir esas responsabilidades. Vamos a continuar un poquito más. Disney anunció la película Light en diciembre del año 2020 durante su presentación del Día del Inversor. Durante la presentación, el director creativo de Pixar, Pete Doctor, explicó sobre la película diciendo: A primera vista, podría pensar que se trate de una película de Toy Story. Bueno, no tan rápido. Mira, cuando creamos la primera Toy Story, diseñamos a Bord Light Gear con la idea de que era un juguete basado en un personaje realmente genial de una película épica de gran éxito. Bueno, todos estos años decidimos que era hora de hacer esa película. A ver, yo no sé esto aquí de cara a que qué que, que querrá decir el doctor este, pero Buzz Lightyear fue pensado como un homenaje a Vos Aldrin. Yo no sé aquí por qué lo quisieron cambiar, pero el personaje de Buzz Lightyear originalmente fue pensado como un homenaje en vida a Vos Aldrin. Sí, el astronauta que supuestamente llegó a la luna. Dirigida por el veterano de Pixar Angus McLean, co-director de Finding Dory, Lightyear es la historia original definitiva de Buzz Lightyear original y revela cómo este joven piloto de prueba se convirtió en Space Ranger de que todos sabemos eh, que es hoy, eh, que es hoy, dijo Doctor. Aquí hay algo muy interesante mis amigos y es la historia de origen definitiva de Buzz Lightyear y ojito hoy. 3 de noviembre del año 2021 que les estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un montón de antecedentes en donde están reformulando la historia de universos, personajes y franquicias. Y de donde lo que están haciendo hoy en día es que lo quieren volver canon. Ojito con esto que están escribiendo aquí. La historia de origen definitiva de Vozlight Lightyear ¡Ojito con eso! Vamos a continuar un poco más. La descripción oficial de la película dice, la acción y aventura de ciencia ficción presenta la historia de origen definitiva de Bola G.R., el héroe que inspiró el juguete, presentando al legendario Spear Ranger que ganaría generaciones de fanáticos. El director de la película, Angus MacLean, señala, Bola G.R. es realmente una historia muy personal. Está destinada a ser más que nada una película realmente divertida en forma en que trabajo en las películas, porque me gustan las películas, me gusta ver películas y realmente quiero que sea algo que sea sea agradable y divertido y que se quede contigo y sea algo que irías a ver nuevamente ese sentido de películas como cuando éramos niños la like Gear es una carta de amor al proceso y una carta de amor al cine esto suena muy bonito, esto suenan promesas, esto dice uno, oh, qué palabras tan maravillosas. Pero el problema es que ya también nosotros tenemos antecedentes de cómo estos directores dicen, oh, es que yo soy súper fanático de tal franquicia. Y después llegan, ¡Tin! Meten la puñalada y terminan presentando algo que no es para los fans y que. Sencillamente utilizan a las franquicias para apalancar una forma de pensamiento y Disney sí que es experta en eso. Yo por eso no confío en lo que hace Hollywood hoy en día, no confío en lo que hacen empresas como Disney, porque es que ahí está constantemente por toda la cara presentándonos cuál es su agenda. Ya no son productos para entretener, ellos mismos lo han dicho. Nuestra etapa de entretenimiento ya pasó. Nosotros estamos aquí es para dar un cambio cultural. Yo no me lo estoy inventando. Se los voy a dejar allá en la esquinita. Para que se den cuenta de cómo manipula a esta gente. Vamos a continuar. La franquicia Toy Story, en la que se incluye la película Lightyear, dado que se describe como una película en el universo que Andy habría visto. Que inspiró el juguete Voz Lightyear, no es conocida por incluir contenido abecedario en sus películas. Pero eso dejó de ser así en la cuarta. Sin embargo, Disney agregó una pareja Homo en Toy Story 4 de una forma completamente sutil. Casi mensaje subliminal. Descaradamente matizado. Porque son unos sinvergüenzas. Cuando a Bonnie se le deja para la, orienta la orientación del jardín de infantes, se muestra a dos mujeres dando un abrazo a un niño. Ahí está. Es una escena que no dura mucho. Y es de en segundo plano. Pero así se hacen los mensajes subliminales. Esa misma pareja también fue vista después de que terminó la orientación del jardín de infantes con el niño mostrando su proyecto de arte. Miren, aquí está. Son escenas que pasan muy rápido, pero son para crear mensaje subliminal en el colectivo de las personas. Todo Story 4 enfrentó críticas por la inclusión de la pareja Homo en la película del grupo activista One Million Moms. Afirmaron que la inclusión de la pareja Homo es útil para desestabilizar a los niños. También señalaron que el único propósito de esas escenas era normalizar ese estilo de vida. Yo no tengo nada en contra de los Homos. Para nada. Sin embargo, es muy descarado lo que están queriendo hacer aquí. Y déjenme decirles, eso va mucho más allá de la industria del entretenimiento. Como les dije al principio del video, en China ya dejan que las parejas tengan tres hijos y que hay en China mucho chino. Y China tiene mucho poder. China, una sociedad comunista con desarrollo económico capitalista, tiene tanto poder para doblegar a la OMS tiene tanto poder para estar en el foro económico de Davos de este año. Y mientras tanto, en los países eh, se intenta hacer una reducción de la población. Mis amigos, no se suponía que la Lightyear era representativo de la era espacial finales de los 50 hasta finales de los 60. Y el punto de la segunda película y algunas de las primeras es que estos mataron a los Wester. En todo caso, una película de Buzz Lightyear debería ser un homenaje intencional a la ciencia ficción clásica, pero Disney le falta la historia. Los años 50 y 60 son problemáticos. Ahora todo debe ser moderno, global, homogenérico, diseño de ciencia ficción. Espera. Esperas que sean creativos. ¿De qué empresa crees que estamos hablando? A decir verdad, soy poco escéptico con las primicias cuando se trata de Grey Randolph. Le encuentro un poco dudosa cuando se trata de estas fuentes y rumores. En este caso, me sorprendería más si no fuera cierto esos pasos que está haciendo Disney. ¿Por qué? Porque mis amigos, nosotros tenemos ahí los antecedentes enormes de cada una de las producciones de este siglo 21 y donde de forma más descarada lo han hecho desde el año 2015 todo lo que esté cerca al año 2000 unos años menos unos años más poquitos empiecen a tomar las producciones con pinzas porque ahí fueron que fue donde empezaron a meter estas ideas de la corrección política hoy en día son descaradamente abiertos y tienen Tanta convicción del poder que manejan, que por eso, por toda la cara, en declaraciones que nos ha hecho Victoria Alonso, nos dice: Tenemos un montón de superhéroes para hacer con ellos los que nos dé la gana. Vamos a seguir metiendo inclusión y vamos a cambiar y a utilizar esos personajes. No vamos a crear nuevos, vamos a utilizar los personajes que ya tenemos actualmente, mis amigos. Ahí están los videos recomendados para que le eche una miradita si de pronto estás nuevo en este canal y no sabes de todo lo que hemos venido hablando acerca del de mundo del entretenimiento en estos cuatro años. Allá les dejo esos videitos. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. ¡Clic en el botón de suscripción. Sigan viendo videos aquí en el canal. Y no me extrañaría que Boss Lightyear termine. Eh, hablando acerca de estos temas, porque es que es la agenda que están intentando impartir. No están para entretener, sino para llevar un cambio cultural. Mis amigos, no siendo más, me despido. Hasta pronto.